la esperanza triunfó. Llegaste tú. Volví a nacer. Por tanto tiempo quise encontrar la solución a ese gran vacío que llevaba en mi interior. Oh, todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Hola, soy el abogado Gonzalo Malagueño. Y yo soy Patricia Arriagada, coach motivacional y ontológico. Juntos somos GIP de la mano contigo. El programa de ayuda a la comunidad transmitido los días lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche por Radio Las Condes 107.5 FM. Un conjunto de profesionales dispuestos a ayudarte. ¡Te esperamos! El amor es amistad. Tocada como una pieza musical, escuchando estas canciones. Estás en sintonía de Radio Las Condes, 107.5 FM. Estoy cansada de escuchar siempre lo mismo. Lo que me dices parece de otro siglo. Hoy las mujeres no estamos solas, estamos juntas aquí. Y bronce, soles, miles de faroles y prendan. Vela, suban las banderas, ey. Vimos lo obvio, juntas sonando por todo el territorio. Lo que toco siempre lo convierto en oro. No me mires con esta carita, te oscuro. Delineado sin fin, no me visto pa' ti. Salimos pa' la escrita, mucho pa' decir. Te metes con una y te metes con todas. Te sacamos la garra, cayó pa' que no joda. Bronce, soles, miles de faroles. Prendan vela, suban la bandera. Miles de faroles. Miles de faroles. Boy with this, I came to blow your mind. Cuando hiciste lista para desordenar. Y no quiera que espera el momento para atacar. Capitán del barco, yo me hago escuchar. Y no me ponga freno. Somos brujas que intentan quemar. Libre nos queremos. Y aunque este fuego se empieza a propagar, ey. Yo pienso que no es pecado mi ambición. Me conocen, soy más de pedir perdón. Qué permiso, voy para arriba, bajo adelante, atrás y no te aviso. Solo conmigo hay compromiso. Me subestimando mis poderes. Mi vida industrial necesita más mujeres. Pero llegamos y ahora vamos por más. Voy por mí, mi mamá, la que vieron detrás. Bronce, bronce, soles, soles, miles de faroles. Y andar, vela, suba la bandera. Hola, queridos auditores, soy Helga. Y yo, Carmen Luz. Los quiero invitar los miércoles de 14 a 15 horas a nuestro programa Condimenta tu Vida, donde tendremos entretención, información comunal, la mejor música de aquella época y muchas sorpresas más. Aquí en la 107.5 FM Radio Las Condes, tu compañía musical. Jardín Infantil Girotondo, de Estadio Italiano, 29 años de funcionamiento, niños de 2 a 5 años, jornada completa y media jornada. Contamos con un alto nivel académico y deportivo, natación, tenis, fútbol y ballet. Estamos dentro del Club Estadio Italiano, donde las áreas verdes, infraestructura, seguridad, naturaleza, conjugan para hacer de este jardín un lugar pleno e ideal para la primera infancia de tu hijo. Visítanos en Apoquindo 6589, dentro de Estadio Italiano,
Instagram, Giardino y Girotondo. Teléfono, +56 972 195 586. Te esperamos. En Radio Las Condes te proponemos cada día la mejor programación musical. Gracias por preferirnos y convertirnos en parte de ti. En Radio Las Condes 107.5 FM y en todas sus plataformas virtuales, damos inicio al programa de ayuda a la comunidad GIP de la mano contigo. Los estaremos acompañando y asesorando profesionalmente de 19 a 20 horas, donde podrás escribir todas tus consultas o inquietudes. Hola, 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 y ya estamos a miércoles mitad de semana, siendo las 19.02 minutos. Empezamos nuestro programa nuevamente. Soy el abogado Gonzalo Malagueño. Y yo soy Patricia Regada, coach motivacional y ontológico. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de GIP de la mano contigo. Saludamos a nuestro querido Elías, que vivo, que siempre nos permite salir al aire. Aquí está, querido Elías, como siempre. A todos quienes nos están viendo y escuchando a través de la 107.5 FM Radio Las Condes y, por supuesto, a través de las plataformas digitales Radio Las Condes Señal Online, a través de Facebook Live y GIP de la mano contigo. Y estamos de vuelta con aquel que lo estábamos extrañando ya. Al profe Parker. Sí. Hoy vamos a hablar de un tremendo tema antes de continuar, que es justamente terminar lo que habíamos comenzado con los famosos turbos. Y además hablar de las inundaciones. ¿Cómo estás, querido Javi? Nuestro hola, querido hola, profe ¿cómo Parker. Están, Pati? Muy ¿cómo bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Cómo está mi vida? ¿Todo bien? Supongo por allá. Así sí, es. Aquí es así, niñito con el dedo. Dice que está muy, muy bien. Sí, y a toda la gente que nos escucha y nos ve por las distintas plataformas, bienvenidos hoy día. Vamos a hablar hoy día, en realidad vamos a concluir el tema de la semana, ya una semana y media, dos semanas, ya ni me acuerdo. Exacto. De los turbos famosos, y que había quedado una pequeña reseña, que era, habíamos hablado de los turbos compresores, que era la turbina y el compresor, ¿se acuerdan? Que era esta cosita, ¿se acuerdan? Sí, 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 sí. El compresor y la turbina. Estos son los famosos conocidos como turbos centrífugos, ¿ya? Y existe otra versión que se llama compresores volumétricos, que son un par de tornillos, eso es como una bomba de aceite que comprime el aire y la meten a presión, hacen la misma tarea que esto otro, cambiar la relación de presión en el múltiple de admisión para poder meter más hidrocarburos como ya hemos conversado otra vez. Uh-huh. Y hacen el mismo trabajo con otra forma mecánica, es otra forma de hacer el trabajo. Uno de esos son los compresores volumétricos conocidos, que son los que famosos los Mercedes atrás con peso. Fija, y son compresores de otro tipo, mismo objetivo, la tarea es la misma, el objetivo final es aumentar la potencia del motor. ¿Tiene algo que ver el nombre de volumétrico con disminución de volumen? Correcto. Ah, ellos comprimen el aire. Qué bien. Mira. Ellos comprimen el aire y lo meten comprimido. Este otro también lo comprime, pero este tiene un tema de caracolas. Ya. El otro va a comprimir, lo pesca, lo achica y lo mete a presión. Llegué prendido. Muy bien, muy bien. Ya. Es que le sale. Sí. Claro. Le quito la sal. Le brota. Le quito la sal, ya. Oye, bueno, hoy día habíamos planteado un tema que bueno, ustedes saben que todos estos temas los diseña la Paola. Sí, así es. La Paola es la que nos prepara todos los programas y es la que hace la investigación y hace todo lo que nosotros leímos para poder hablar de los temas. Y hoy día me mandó esto. Yo quiero darte un preámbulo, porque tras todas las lluvias e inundaciones que tuvimos durante estas semanas anteriores, en varias regiones del país, incluyendo la región metropolitana, por supuesto, donde hubo varios desbordes de distintos ríos, y viene otro frente, es como fundamental recordar qué debemos tener en consideración para nuestros vehículos en caso de inundación, lluvias, vientos, tomar conciencia del fondo de las mantenciones de nuestros autos o camionetas, querido Javier. Fíjate que el tema del agua, de las calles húmedas, del volumen, un alto volumen en las calles, más que las mantenciones, fíjate,
son las precauciones. Ya. Yeah. ¿Por qué razón? Porque es un auto que tiene todas sus cosas bien puestas, los autos más actuales, porque como conversábamos con Gonza adelante, los autos más antiguos con el agua tenían problemas y serios. Sí. Acuérdense, yo me acuerdo de mi época cuando era joven y audaz. rápido, furioso. Tenía una renoleta. ¿Eh? Y se me ocurría, porque tenía que ir a ver a una persona que vivía en Gran Avenida, y yo me metía por Gran Avenida en la renoleta, por un sustucio. Imagínate, con el agua que me entraba en la renoleta, no eran precisamente... selladas, no, para nada, iba navegando. No era un auto de alta gama. Claro. No, para nada. Entonces, era una renoleta de la época, la renoleta 4S, y tenía frenos de tambores en las cuatro ruedas. Ah, verdad. Y cuando yo me metía al agua, me quedaba sin freno. Claro. Tenía que estar bombeando para que fueran secos. Uno tenía que manejar con el pedal de freno pisado para que se fueran secando y tener algo, que digo yo, que del 100% uno se guiaba con el 10%, siendo muy generoso, del sistema cero. Sí. Porque se metía el agua entre la balata y el tambor y quedaba lo que nosotros llamamos vamos a recordar las pequeñas cositas. ¿Te acuerdas que los tambores son redondos? Sí, claro. Y las balatas tienen aquí patas, ¿cierto? Sí, y la idea es que cuando están en condición de trabajo, la zapata está pegada al tambor. Claro. Y genera la famosa fuerza de roce. Claro, que va disminuyendo la velocidad. Claro, que es lo que te permite disipar la energía que te está entregando el móvil. Uh-huh. Se metía aquí el agua. Aquí era agua. Seguía patinando nomás, pero no frenaba. Entonces, no importa lo que yo lo apretara, no podía sacar esa agua. Y mira la solución que encontramos nosotros, que éramos bastante libres en esa época. La necesidad... Tiene que haber eje. La solución. Claro. Teníamos el tambor aquí, que son cerrados. Sí. Porque aquí viene la balata y aquí tiene el hoyito y por el otro lado los pernos. Nosotros le hacíamos hoyito aquí. Ah, para que botara el agua. Para que botara el agua. Claro, le estaba haciendo un sistema de colabora, sí. Exacto, para que botara el agua. Y no te digo que ganaba mucho, pero por lo menos subía bastante el porcentaje de eficiencia cuando uno quería frenar. O sea, Javier, podía ir de un 10% de frenado, podía tener un 15%. Claro. En las condiciones adversas que uno estaba metido. Aparte, como decíamos, éramos jóvenes y audaces y nos metíamos a la piscina sin preguntar si había agua o no había agua. Sí, uno se lanzaba nomás, riesgo de quedar en medio, ¿no? Bueno, y en esa época, si haciendo una analogía con los autos actuales ya tienen discos de freno, en las cuatro ruedas. Entonces el agua escurre, ya no se queda, no tiene un habitáculo donde quedarse detenida. Entonces se moja y el agua escurre y las pastillas siempre están eficientes. Pero cuando entras al charco y este charco ya supera cierta cantidad de centímetros, ¿igual puede funcionar? Igual, te quedas los sistemas de freno quedan sumergidos y todavía están eficientes, fíjate. Mira. El tema de los charcos, cuando uno entra y se encuentra con una poza, uno golpea el agua. Acuérdense que el agua, claro, no es que el agua se corra para que uno pase. No, uno impacta sobre el fluido, ¿cierto? Y cuando uno impacta sobre el fluido es duro. O sea, uno dice que es agua, pero cuando uno lo golpea, es un elemento que es muy resistente a la ruptura. La tensión superficial que tiene ahí la capa superior del agua es muy, muy dura. Entonces uno debe romper eso con una fuerza mayor a la tensión superficial y esta agua sale expulsada hacia la parte interna de la parte baja e interna del auto. Ajá. Por eso son tan importantes, Gonza y Patrick, esos deflectores que tienen los famosos protectores de cárter, que la gente dice si son plásticos no sirven para nada. Sí, el objetivo que tienen es recibir como primer filtro ese volumen de agua que se está metiendo hacia el motor. ¿Sabes qué me acordaste de los niños cuando salen a las pozas? Un poco el mismo principio,
que uno, los niños empiezan a pisotear el agua y sale, se escurre hacia los costados, por aquí es lo mismo. Es lo mismo. Claro. Entonces sale expulsada hacia la parte interna, pasa esta resistencia de los paraguas que traen los paracaras del productor de cárter abajo, e ingresa al habitáculo del motor. En la época anterior, cuando éramos, volvemos al tema de los más clásicos, de jóvenes y audaces, nosotros teníamos distribuidores que eran encargados de administrar y entregar a los cilindros la famosa chispa para las bujías. Y eso venía con platino. Y cada vez que se nos mojaba el distribuidor, Y uno echaba perico y decía, este desgraciado, que pasó rápido, me mojó el auto. Claro, porque pasaba el auto por el lado, te mojaba y te dejaba tirado. Claro. Y había una forma muy simple de resolverlo. ¿Cómo? Y cuando partían las lluvias, lo que uno tenía que hacer era echar silicón spray. Mira. Ah, para que escurriera. Ya. Claro, porque había repelente de agua. Mira. ¿Y poner una bolsita plástica? No, pues la bolsita plástica generaba humedad. Generaba humedad, porque el motor está caliente, afuera frío, genera humedad, captura la humedad que está dentro del ambiente donde está ella. Y generaba el mismo problema sin necesidad que lo mojara. Oye, Jai, y cuando ya, en la época actual, por ejemplo, con las lluvias que hubo muchos autos que quedaron ahí con agua hasta el bote. ¿Qué consecuencias pasan después? Fíjate que hoy día es bastante complejo. Hemos hablado muchas veces sobre las redes, sobre los computadores y los más de un computador que tienen los autos. Hay ciertas áreas de los vehículos que pueden recibir una mojada, así como quien dice, bastante light, ¿no? Pero no pueden estar sumergidos. ¿Por qué razón? Porque los contactos eléctricos fallan cuando tú los metes al agua. Cuando tú dejas un auto y abres la puerta, mira, vámonos a lo que sucedió esta semana recién pasada. Si el auto tiene el agua a la altura del piso, por debajo del piso, no va a tener mayores problemas, excepto en la conducción. ¿Por qué razón? Porque pierdes un poco el control, los neumáticos no están diseñados para estar sumergidos en el agua. Ellos están diseñados para andar en un ambiente húmedo, mojado, y tienen una capacidad de evacuación de agua que es a través de los famosos dibujitos que tienen los neumáticos. ¿Ya? Acuérdate que hemos conversado que uno siempre dice, oye, la revisión técnica no rechazaron el neumático si todavía le queda dibujo. Claro. Pero tenemos un valor mínimo de diseño para evacuación del líquido. Y que era vital, yo me acuerdo que tú nos comentabas cuando hablamos de neumáticos que era vital y neumáticos. Oye, Javi, acá hay una pregunta y te la dejo formulada para que nos vayamos a nuestra primera pausa musical. Ese no fue el primer puerto. ¿Te parece? Mira, la pregunta dice que el hecho de que tengas malo los sellos de las puertas o de las ventanas, ¿puede afectar en algo la mecánica, aparte de la apariencia del vehículo? Dejo plantear la pregunta, ¿te parece? Vamos a la pausa musical. Nuestros auspiciadores, y estamos. Seguimos conversando. Okay. Perfecto, no se olvide, acá en GDP de la mano contigo, siga escribiéndonos al más 569-222-88517. Abriles olvidados en el fondo del placar, el cuarto de invitados eran tiempos dorados, un pasado mejor.
aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a la gente y a volver al hogar para poder comer. Fracaso, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duele, no me hace mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde están? Quedarán. Armar Limitada es tu asesor. En Armar Limitada encontrarás la mejor asesoría jurídica y en recursos humanos. No dudes en contactarnos. Escríbenos a armarltda@gmail.com con doble R cada una y te contactaremos a la brevedad. Armar Limitada te acompaña siempre. En Parque Gran Parque están claros. Yo no tengo por qué saber qué tiene mi auto. Ellos sí saben. Haz como yo. Lleva tu auto a Parker & Parker con toda confianza. Te atenderán personalizadamente. Te explicarán detalladamente qué tiene tu auto. Te darán la seguridad, confianza y transparencia en el diagnóstico. Y, por supuesto, una pronta solución. Hazte miembro de la comunidad Parker & Parker. Lleva tu auto a Avenida Francisco Bilbao, 6225. Teléfonos 222-777-206 y 222-777-865. O escríbenos a taller@parkergarage.cl. Somos Mio Bio Chile, una empresa chilena-eslovaca dedicada a la venta de electrodomésticos e utensilios de la más alta calidad y gama para llevar una alimentación y vida natural y saludable. Nuestras marcas tienen presencia en América Latina, Estados Unidos y Europa. Puedes encontrarnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, Mio Bio Chile, o escribirnos a ventas@miobio.cl. Nuestro teléfono 223226828 o dirígete a nuestras oficinas en Antonio Belet 292, oficina 402, Providencia. Nuestra atención es de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Estás en sintonía de Radio Las Condes 107.5 FM. Y ya estamos en nuestro segundo bloque del día miércoles, donde quedó lanzada la pregunta al profe Parker. ¿Te recuerdas de la pregunta o te la vuelvo a señalar, Javier? No, me acuerdo perfectamente, son los sellos de las puertas y los vidrios. ¿Se incluye en la mecánica o solamente en la estética? Fíjate que el tema cosmético es un asunto total y absolutamente personal, si uno quiere dejarlo o no dejarlo. Pero desde el punto de vista técnico, el día de hoy, por ejemplo, el auto tuyo, Gonzalo, el auto de la Patricia, el auto mío, el auto de la Paola, tienen computadores que van debajo de los asientos. Ya. Entonces, si el agua, por ese motivo, entra por la parte inferior de la puerta e inunda la parte inferior del vehículo, el piso interior, no te quepa la menor duda de que vas a tener problemas con los computadores. Y vamos a tener problemas de
depende del computador que esté puesto ahí abajo, pero así como grandes temas, están puestos a veces lo de los airbags, están puestos lo del control de tracción, están puestos lo que algunos body están metidos ahí abajo, entonces te van a generar sí o sí un conflicto en la operatoria del vehículo. Bueno, sí o sí. Sí, y ahí Javier, claramente, como lo dijiste en otros programas, te estás haciendo acreedor de no menos de 300, 400 lucas en el puro computador. Sí, por lo menos. Muchas veces se salvan, otras veces no. Pero sí, habitualmente se recuperan, pero igualmente es un problema no menor si uno tiene un auto que se mil veces no usarlo. Pero retomemos el tema anterior con respecto a lo que es los niveles de agua. Trascendental. Uh-huh. Para el invierno, tener buenos neumáticos. Vital, es vital. Porque acuérdate que el tener malos neumáticos o neumáticos relativamente lisos te puede generar un accidente, puede generar una pérdida de control del vehículo con una facilidad increíble. Es cosa que hay un poquito de agua y tú no tengas los neumáticos bien, no evacúas el fluido y significa pérdida del control del vehículo al tiro, ya sea en el eje delantero, en el trasero o en ambos ejes. Solo a modo de recordatorio, Javi, para nuestro radio escuchas, ¿cuál es el estado óptimo y el estado máximo que se puede mantener? El mínimo de los neumáticos. El mínimo aceptado es 1,6 milímetros. Ya, ¿y eso cómo voy dando cuenta yo en forma visual? Hay una forma súper simple de fiscalizar, y lo puede fiscalizar uno como usuario. Uh-huh. Y los neumáticos tienen la banda lateral, la banda rodadura. La banda de rodadura, entre dibujo y dibujo, que van con respecto al perímetro del neumático, ¿cierto? Tienen unos puentes. Uh-huh. Cuando tú llegas al puente, chao neumático. Perfecto. Oye, ¿y eso, que usaban, algunos decían meter alguna monedita para ver cuál es la profundidad? No, eso sí, es chula, ¿no? Si el fabricante te entrega la herramienta para medirlo, que es este elemento. Ya. El puente entre las líneas te dice, si usted llegó ahí, hasta aquí llegamos con el neumático. No da más, no va más el neumático. Y pues lo que te estoy comentando es básicamente por esa razón. Sí, claro. Porque él ya sabe que llegando a ese punto ya es crítico para la evacuación del líquido. Y ahí el auto empieza a patinar como malo la cabeza, como todos decimos. Pierdes el control del vehículo. Claro. Y la condición óptima es de ahí hacia arriba. Ok. Es de ahí hacia arriba. Acuérdense que los neumáticos no están diseñados para estar funcionando debajo del agua, porque la idea es que evacúen el agua y que no tengan la necesidad de estar sumergidos, porque si están sumergidos no tienen ninguna posibilidad de evacuarlo. Claro. Correcto. Salvo que el auto sea de James Bond y después pueda andar en el agua. Pero eso claro, es otra cosa. Claro. Porque acuérdate que se te va a presentar el mismo problema de pérdida de control. Claro. A pesar de que tú tengas el neumático nuevo, porque el neumático puede quedar flotando sobre esta superficie y perdiste el control del auto. ¿Y ahí qué se hace, Javier? Si tenés muy alto el agua, lo dejáis botado. Me quedo en el auto, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Mira, si tú tienes el agua sobre la... y el auto ya está flotando, uh-huh, tenés que, uno, bajarte por el lado contrario que va la corriente. Lado contrario. Yes. Dos, tratar de no abrir la puerta si es que el vehículo tiene que abrir la puerta, bájate por los vidrios, por la ventana. Si el auto está cerrado y no tienes la posibilidad de bajar los vidrios, hay que romperlos. Ahora, si yo estoy dentro del auto, ¿cómo los rompo? Ahí es un tremendo tema. Pero los fabricantes de los vehículos ya lo pensaron. ¿Sí? Llaman para que te hagan un portonazo. Está pensado, fíjate, y te entregan la herramienta para hacer esta gestión cuando tú compres el auto. ¿Cuál es? Cuando tú sacas la cabecera de la seguridad del asiento que sujeta la nuca, esas fierros son puntudos y el objetivo que tienen es que tú puedas romper los vidrios. Mira, no tenía idea. Me acabas de sorprender. Yo me vi en una película. Me acabas de sorprender. Y no es broma. No, yo te decía que uno llamaba a una persona para que te hiciera un portonazo, entonces le decía ya que era el líder. Esa es la alternativa de Santiago. Claro. Pero el objetivo de esos cierros es que tú puedas romper los vidrios. Mira. Lo que hay que hacer es instruir a usuarios cómo se sacan. Claro, claro. Porque no todos los autos se extraen de la misma forma. Si tú te fijas, no cuesta nada bajarlos, sí, pero cuando tú los quieres subir,
A veces hay que presionar en forma simultánea dos botoncitos. No, en el caso... Exacto, a veces tienen los botoncitos en la parte negrita donde va el eje. Claro. En el caso de mi auto... A veces es uno, a veces son dos. Sí. En el caso de mi auto, tú lo mueves y después lo mueves en completo y se vuelve a su posición. Claro, entonces hay distintos mecanismos ahí para el usuario. Sí. Pero hay que aprender a usarlo. Esa es la tarea y ese es el objetivo que tienen esos fierros. Independiente de ser el soporte de la estructura, ellos tienen la capacidad de romper los vidrios si uno los usa como cincelera. Perdón que te interrumpa, se llena ya el auto de agua. Yo me acuerdo de chico de eso, fíjate. Que uno decía, ¿qué pasa si yo me caigo y el auto empieza a hundirse? Uh-huh. Hemos conversado muchas veces el tema de las presiones. Hay que igualar las presiones. Porque cuando tú tienes mucho fluido, o mucha agua que te está presionando la puerta, no te queda otra que inundar el auto para poder abrir la puerta. ¿Y eso abriendo la ventana? Eso permitiendo que el agua ingrese para poder igualar las presiones. Interna y externa te va a permitir abrir. Hoy día hay muchos autos que tienen sunroof. Sí, sí. Entonces, te fijas, cuando uno está en esa situación, uno no la piensa. Uno, es re fácil decirlo en esta condición cuando estoy fuera del agua. Pero espérate, Javier, solo para explicarle a los radioescuchas que si no entienden la terminología, cuando tú hablas del sunroof, se habla del techito que se mueve en el arriba, como y bien lo dice, que se abre arriba en el techo, correcto, para que la gente lo entienda. El solcito que te queme la cabeza. Exactamente, claro. Ese es el sunroof para el radioescucha que no tenía la claridad. Techo corredizo. Exactamente. Hay una anécdota sobre antes tenía los techos corredizos. Muchas veces a nosotros nos llegan acá a la empresa, si llueven, me entra agua por el techo cuando está lloviendo y está el vidrio cerrado y se entra el agua. Lo dejaron mal cerrado. Entonces, sí, toda la gente dice está mal cerrado y hacen el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5 y se siguen lloviendo. Entonces, lo que pasa es que los sábados tienen unos resumideros de agua, que son iguales que las canaletas del techo de la casa. Ya. Y uno debe limpiarlos igual que las canaletas. Mira. Uno debe limpiarlas para que puedan evacuar el agua. Yo lo limpio, sí. No sabía que ese era el objetivo, pero como se juntaba agüita y hojas, yo se las sacaba. Así que eso es... Hay dos resumideros en los autos que... Mira, hay varios, pero... Hay dos que son trascendentales. El de los sunroof, que hay que mantenerlo, de los techos corredizos, que hay que mantenerlos limpios. Y en el torpedo del auto, hay dos resumideros más. ¿Cuál es el torpedo? En la parte donde termina el parabrisas, viene el vidrio y después viene el capó. Sí. Ahí, en esa parte, se llama torpedo. Perfecto. Y ahí es donde uno hace el intercambio del aire cuando tiene los vidrios cerrados. Desde el medio externo hacia el medio interno. Sí, las famosas hojas que se juntan ahí y toda el agua. Exacto. Que esas hojas tienen que ser extraídas, tienen que mantenerse siempre limpias porque si no se inundan y se meten agua dentro del piso del auto. Wow. Y volvemos al tema del computador. Y volvemos al tema de dañar las unidades que están en todo el circuito por donde esta agua circula. Mira, justamente a raíz de eso hay un radioescucha que nos pregunta lo siguiente. Si... Mi auto quedó muy, muy mojado con las lluvias. ¿Tengo que llevarlo inmediatamente a mantención? ¿Tengo que esperar que se seque? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Tiene recuperabilidad? Estuvo casi a medio metro de agua durante un día. Mira, no hay que esperar que se seque. Hay que ir al tiro al servicio. ¿Por qué razón? Porque cuando uno espera que se seque, ya se genera el óxido. Ya. Ajá. Hay que eliminar la humedad antes que se seque. Uno debe mandarlo al servicio de forma inmediata. Por varias razones. Se salva ahí todo lo que es gomas. Se salvan todo lo que son las alfombras que están mojadas. Todos los productos que vienen debajo, todos los aislantes térmicos y acústicos que vienen debajo de la alfombra, también se pueden secar cuando están mojados, cuando ya están húmedos y se está transformando esto en moho. Sonaron. Cuando uno puede secar los enchufes de las computadoras y todos los terminales antes de que se oxiden.
O sea, una vez que baja el nivel de agua, llevarlo de inmediato. De inmediato, es la solución. Es la solución y son recuperables. Son recuperables. A nosotros nos ha tocado más de una oportunidad vehículos totalmente siniestrados por el agua y son recuperables. Importante no darle arranque. Eso te iba a preguntar, se lleva con una grúa, ¿cierto? En grúa. No hay que darle arranque por una razón súper simple. Porque si estuvo un metro de agua, lo más probable es que el filtro de aire le haya entrado líquido. Y acuérdense que la tarea del filtro de aire o el sistema de admisión de aire, la tarea que tiene es ingresar aire. Porque detrás de eso están los motores. Y los motores, acuérdense que comprimen mezcla. Por eso la pueden comprimir, porque es un gas. Es aire con hidrocarburos. Lo podemos comprimir, pero si por ese motivo, ese filtro de aire donde va su resumidero está con agua, va a traer agua, y el agua no se puede comprimir, y vamos a romper el motor. Súper claro. Clarísimo. Oye, súper claro. Acá hay otra pregunta. Si yo me quiero, mira, uy, qué feo, pero bueno, la están haciendo de la fórmula. Si yo no quiero llevarlo al mecánico, pero quiero solucionar el problema de humedad dentro del auto, ¿cómo lo hago para secarlo? Hay que desarmarlo. ¿Ya? Desarmarlo, sacar todas las piezas y desarmarlo, y pieza por pieza, secándola. ¿Con no se transforma? ¿Con un secador de pelo? ¿Por qué? No, porque debajo de la alfombra hay otros elementos que tienen que ser sacados, extraídos, permitir que salga el agua. Después hay que evacuar el agua que está en el fondo del piso. O sea, mejor que el oro. No para ahorrarse una luquita, va a echar a perder el auto. Mejor, además, imagínate secar las piezas del motor que son metálicas, claro, sin humedecerlo. No sea marrete. La parte que, si se radio escucha, tiene la capacidad técnica de hacerlo, feliz que lo haga. Pero tiene que ser pieza por pieza, tiene que ser secada para evitar la oxidación, la sumagación, que la alfombra se echa a perder, que la tapicería se echa a perder, que todos los contactores eléctricos no se dañen, que la cablería no falle, que el motor no tenga agua. Todo eso hay que hacerlo. Entonces, si tiene la posibilidad él de hacerlo, fantástico, pero que se haga. Perfecto. Querido Javi, si nos terminó otro segundo bloque, vamos a la música, nuestros auspiciadores, y sigue escribiéndonos acá en GIP de la mano contigo. Estamos junto al profesor Parker hablando de cómo cuidar los autos en este invierno con tanta lluvia e inundaciones que hemos tenido. Vamos y volvemos cortito. Yesterday's mistakes, what I tend to do when it comes to you. I see only the good, so like the memory that you make me feel, yeah. You got a hold on me, I never met someone so different. And here we go, you're part of me now, you're part of me. So where you go, I follow, follow, follow. Oh, 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 oh. I tend to remember to forget you. Forgetting that you let you go. But when you look at me, the only memory is us kissing in the moonlight. Oh, 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 oh. To forget you. Ooh, 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 ooh. I can remember to forget you. Ooh, 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 ooh. I go back again, fall off the train, land in his bed, repeat yesterday's mistakes. What I'm trying to say is not to forget, just see only the good, select the memory. Way makes me feel like, way makes me feel I never seem to act so stupid. Oh, here we go. Hip hop me now, hip hop me. So he goes, I follow, follow, follow. Kissing in the moonlight. Oh, 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 oh.
No matter if we get you. I'm out of kilter, keeping with me. I'd do anything for the boy. I'd give my last time to hold him tonight. I'd do anything for the boy. I rob and I kilter, keeping with me. I'd do anything for that boy. I'd give my last time to hold him tonight. I'd do anything for that boy. En Parker and Parker tenemos atención personalizada y el mejor servicio porque sabemos lo que tu auto vale para ti. Te esperamos en Avenida Francisco Bilbao 6225. Teléfonos 222-777-206 y 222-777-865. O escríbenos a taller@parkergarage.cl. Somos Miobio Chile, una empresa chilena eslovaca dedicada a la venta de electrodomésticos e utensilios de la más alta calidad y gama para llevar una alimentación y vida natural y saludable. Nuestras marcas tienen presencia en América Latina, Estados Unidos y Europa. Puedes encontrarnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, Miobio Chile, o escribirnos a ventas@miobio.cl. Nuestro teléfono 223226828 o dirígete a nuestras oficinas en Antonio Belet 292, oficina 402, Providencia. Nuestra atención es de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Armar Limitada es tu asesor. En Armar Limitada encontrarás la mejor asesoría jurídica y en recursos humanos. No dudes en contactarnos, escríbenos a armarltda@gmail.com con doble R cada una y te contactaremos a la brevedad. Armar Limitada te acompaña siempre. Búscanos y síguenos en Instagram como @radiolascondes107.5fm. Y ya estamos de vuelta, se nos ha pasado el tiempo volando. Sigan escribiéndonos al +569-222-885-17 o en directo también a través de Facebook Live que estamos transmitiendo en vivo. Querido Javier, quedó una pregunta que te vamos a hacer de inmediato y nuestro radio escucha dice lo siguiente: si se me mojó el vehículo, mi batería sigue funcionando, ¿se pierde o ya murió? Y Javier, espérate, te echemos al tiro las tres preguntas porque habían dos más. Que dice, aparte lo de la batería, es bueno lavar los motores cuando te salen ahí, se lavan autos, se lavan motores, es bueno, no es bueno. Esa es la otra pregunta que había quedado por acá por las redes sociales. Mira, fíjate que vamos con la batería primero. Las baterías no les pasa nada. No les pasa nada. Si la batería, si se te quedaron las luces prendidas y se mojó todo, tú sacas tu batería, la pones en un cargador externo y si ella tiene la capacidad de revivir, va a seguir funcionando. Perfecto. No le va a pasar nada. ¿Hay problema de la sulfata o no de los bornes? Lo que pasa es que el sulfato, por el tema anterior, el sulfato se genera una vez y tú permites que la reacción química se genere. Ah, sí. Perfecto. Ok. Ya. Entonces, y el caso de lavar los motores es lo mismo que, no te digo que tan clínico como sumergirlo, pero en el sistema de justicia, en los tiempos que corren con los vehículos actuales, lavar los motores, no. No. Y si los lavan, tiene que ser una persona muy, muy conocedora de qué lavar y qué no. Ok. Porque acuérdate que en la parte delantera del motor muchas veces nos encontramos, hay una caja de fusible muy grande, habitualmente. Sí. Y esa caja de fusible no se puede mojar. Ya. No se puede mojar, no debe ser mojada. Porque hay muchos contactores y piezas muy trascendentales de la operación del auto, y muchas veces es una computadora eso. Sí, claro. Mira lo que te voy a decir, hay muchas computadoras que están en el motor que son bastante, bastante bien selladas. O sea, vienen con unos sellos increíbles. Pero cuando quedan mojadas o húmedas las partes de los contactores, se oxidan. Y ahí es cuando se daña la computadora. Por eso, yo le decía a Radio Escucha anterior, le decía, si lo puedes hacer, hazlo rápidamente para evitar los procesos de oxidación y degradación de los contactos. Perfecto.
Mira, y aquí hay otra, al tiro empezaron a preguntar qué pasa con la humedad, aquí están preguntando y respecto del tubo escape, ¿le pasa algo cuando quedó el auto metido bajo el agua? No, al tubo escape una vez que el motor funciona, el tubo escape se seca solo, recuerda que la temperatura no es menor, igual cosa sucede con los catalíticos, se pueden mojar y no les va a pasar nada, pueden estar sumergidos en agua y no les va a pasar nada. Acuérdense que ellos trabajan a 800 grados, entonces estar a un ambiente de 7, 8 grados con un producto como el agua, no les pasa nada. A los filtros partículas tampoco les pasa nada. Si el tema está en que, a pesar de que el agua, como este radio escucha que tenía el auto metido en un metro de agua, le entre agua por el tubo escape, mientras no eche a andar el auto y verifique que su admisión no tiene agua, lo eche a andar, y todo lo que está en el tubo de escape va a ser expulsado por la presión de los gases de escape. Perfecto. Y se van a secar, ¿te acuerdas que los gases de escape salen calientes? No salen sí. temperaturalmente. Sí. Entonces van a secar el tubo de escape. Los tubos de escape hoy día fallan a la larga porque se degradan a los 100.000 kilómetros, se rompen ya porque ya cumplieron su vida útil, pero es por otras razones, no por oxidación propiamente tal. ¿Ah? Acuérdense que los combustibles traen azufre, traen apil, otras cosas, y van generando la degradación de la molécula que constituye ese tubo, es el cierre. Yo pensaba que era el agua, fíjate, cuando te dice hay que cambiar el tubo escape y cambiarle el soporte. Mira, yo pensaba que era el agua, fíjate. Pero piensa tu cosa, que si fuera bajo ese argumento, nosotros no podríamos tener tubo metálico en el escape. ¿Por qué razón? Acuérdense, esto creo que lo dimos hace un rato atrás, voy a hacer un pequeño monito. Ayuda a memoria, súper. Un pequeño monito que decía, lo voy a hacer a grandes rasgos, no voy a entrar en los detalles. Acuérdense que lo que usamos nosotros en el auto, HC, más oxígeno, ¿cierto? Sí. Sí. Eso es lo que, los HC son la benzina. Sí. Hemos hablado mucho de ellos, que se llaman hidrocarburos, ¿cierto? Sí. Claro. En este caso, hidrocarburos fósiles. Y después hacemos una pequeña, ¿recuerdan de química del colegio? Después nosotros tenemos como residuo posterior a la combustión, tenemos hidrocarburos no quemados. De aquí trabaja el convertidor catalítico para poder separar las moléculas y generar. ¿Y lo que va a generar? Va a generar, después del convertidor catalítico vamos a tener CO2. Ya. Claro. Y vamos a tener H2O. Agua. Ajá. Voy a tocar eso nomás. Después tenemos oxígeno. ¿Sí? Y después tenemos como residuo agua. 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 Oye, estamos echando vuelta a química en el colegio. Tu ramo favorito. Mi ramo preferido. Entonces, y nosotros tenemos como residuos de la combustión agua. Ya. Claro. Por dos lados. Entonces, siempre hay agua en el tubo escape. Acuérdate, cuando uno echa a andar el auto en la mañana, es condición de verano y condición de invierno. En condición de invierno que sale harto vapor. Sí. Sí, de todas maneras. ¿Y ese vapor, adivina qué es lo que es? Agua. Agua. ¿Y en verano qué es lo que cae gotitas cuando uno le echa andar? También agua. También agua. Claro. Mira. Entonces que se moje con el agua, él está bastante habituado. Podríamos decir que son bastante hermanables los tubos de escape con el agua. Es una muy buena noticia. Ahora... Perdón. No, tía. Yo digo después la... Oye, ahora me surge a ti una pregunta que estamos hablando del tubo escape. ¿Y por qué los buses tiran el tubo escape para arriba solo por un tema de emisión? ¿O es porque no se moje? Mira, me voy a hacer acordar. El programa lleva hasta la época de los clásicos. Pero obvio, si son nuestra época, pues. Y la voy a tirar por lo que me acuerdo de la época. Eso es por un tema solamente de tirar los gases para arriba. Mira la música de Elías, no te hagas el eso, Elías, si eres parte de los clásicos también. Elías hace el eso. Sí. No pone su razón. Se hace el eso, Elías. ¿Te acuerdas, Gonzalo, tú? Que, bueno, nosotros teníamos, cuando éramos jóvenes,
y audaces, voy a ser bien pica piedra para mi monito. Y teníamos las micro. Sí, está perfecto, creo que. Eran así, ¿cierto? Sí, claro. Y el tubo escape lo tiraban para arriba. Era el tubo escape. Pero tiraban para arriba. Después, pues. Claro. Dios, y aquí salía todo. Claro. Y aquí está el monito. Sí, ok. Ya está el monito. Entonces hubo un personaje del año 80 y algo, ¿no ve? Que salió antes del 90. Tal vez sea un demente. También puede ser. Puede ser. Y dijo, resolvámoslo. Resolvamos la problemática, ¿no? Y el tubo escape para arriba. Pusieron el tubo escape para arriba. Eso no significa que la contaminación. Significa que la visita pequeñita como la mía ya no se come los gases por aquí. Claro. Ah, no, que yo te decía, que la emisión fuera para arriba, ¿no? Nada más. Ah, mira. No tiene ninguna otra razón técnica. Genial. Javi, yo te quería preguntar ya en honor al tiempo, ¿qué recomendaciones nos das para estos tiempos de lluvia? De cómo ir cuidando, que tenemos que fijarnos que esté ok, además de, por supuesto, ser insistentes en las mantenciones constantes de los vehículos para que tengan óptimas condiciones. ¿Qué debemos fijarnos? ¿Qué detalles tenemos que tener cubiertos para manejar tranquilos? Para la conducción también. Hay cosas que son súper importantes. Aunque uno le da poco valor. Los limpiaparabrisas trascendentales. Ya. Las plumillas de limpiaparabrisas. Virales. Y hay un elemento interno dentro del auto que la gente lo mira bien a huevo y que muchas veces no le da el valor que tiene. Que podamos tirar aire frío al parabrisas cuando está lloviendo mucho. Uno dice, pongamos agua, aire caliente para que se desempañe. Pero como estamos respirando adentro y estamos funcionando adentro, vamos condensando nuestra propia humedad que nosotros mismos tenemos en todos los vidrios. Sí, sí. Sí, pero ahí no hay que llevar a la señora que sufre de frío, porque si no te reta, pues. Cuando está en condición crítica, cuando uno echa a andar el auto en la mañana, mira lo que acabo de decir. Cuando uno echa a andar el auto en la mañana y le pones el defroster delante, adivina qué sale. Va por agua. No, sale aire frío, aire acondicionado. Ya. Y después. Uno, cuando le saca el defroster, sale aire caliente. Pero cuando tú pones el defroster, es aire frío. ¿Ya? Sí. Porque le irá igual a la temperatura. Sí, pero te vuelvo a repetir, pero la señora sufre, ¿no? Sí, que sufre de frío. Bueno, la bolisa está el parabrisas trasero donde ponía el defroster. Bueno, yo aprovecho la ocasión para mandarles a toda la gente que sufre de fibromialgia un abrazo de algodón enorme, porque el frío es su peor problema. Así es. Fíjate que a mí me ha afectado bastante el tema del sur de Chile, la gente que está pasando lo pésimo. Y lo sigue pasando pésimo porque sigue lloviendo. Y escucho un tremendo abrazo y fuerza para seguir empujando, porque hay mucha gente que ha perdido su cosecha, ha perdido su casa, ha perdido todo. Animalitos y no, también. Y no porque no esté lloviendo en algunas otras zonas, nos olvidemos de ellos. Siguen las ayudas solidarias. Hay que ocuparse en apoyar a nuestros compatriotas, chilenos, amigos. Sí. Y en estas situaciones que son tan críticas, ¿no? Hay que hay distintos canales por los cuales uno puede participar, pero hay que preocuparse de eso también. Y la gente que estamos acá en Santiago, que hemos tenido la suerte de no tener ningún evento tan crítico como eso, y preocuparnos de no meter la pata ingresando a situaciones límites como calles inundadas. Acuérdense que cuando uno ve la calle con agua, está planita. Claro, uno no ve los eventos, como le dicen ahora. Acuérdate que una de las primeras cosas que se detonan es la saturación de las redes de agua lluvia. Las alcantarillas. Las famosas tapas de alcantarilla salen disparadas. Y uno le pega las alcantarillas, se cae en los hoyos, se come los lomos de toro, todas las piedras. Y todo esto, independientemente de que uno tenga la mantención hecha, los neumáticos buenos, genera un tremendo accidente. Imagino que evita la velocidad.
ir a baja velocidad. Tenemos que respetarnos entre nosotros y a los peatones. Acuérdense que los peatones, ellos no tienen lista para visa, no tienen calefacción, no están protegidos, ellos están en el medio tal cual está, y uno pasa, yo lo veo cuando pasan los autos por el lado de los mojas, y hay gente que todavía hace la tontería de ahí, ¿dónde hay un peatón para mojarlo? Todavía existe. Qué feo eso. Que tiene ese tipo de desviación mental, digo yo. Sí, sí, es verdad. Porque es una agresión. Pero volviendo al tema de los autos neumáticos, importante, el tema del lo limpio pero dice vital, que los sistemas de climatización internos estén buenos. Son los grandes temas, que los frenos estén bien, y la suspensión esté en condiciones, por lo menos con nota 4, para poder pasar las dificultades que significa todos estos caminos que se van llenando de cosas. Y eso, básicamente, son los grandes temas. Cinturón de seguridad vital. Hoy día tenemos el apoyo del control de tracción, tenemos el apoyo del ABS que nos ayuda a la conducción en situaciones adversas como el son calles inundadas. ¿Te fijas? Y no meterse la pata a los caballos. Y la velocidad adecuada también, me imagino, que te ayuda a mantener mejor tu tracción. Bien, bien. Claro. Acuérdense que sobre 60 kilómetros por hora, y aquí la Paola hizo una investigación bastante interesante sobre la famosa agua planning, que es cuando se mete el agua debajo del neumático, entre el cemento y el neumático, y el neumático se desliza sobre este fluido. Sí. Y tú no tienes control. No hay adherencia, en absoluto. Cero. Sí. La forma de salir de esa condición no es frenar. Es bajar la velocidad. Mira. Y que solo el sistema, la misma energía contraria te vaya disminuyendo la velocidad. Claro, porque vas a permitir que la velocidad menor, el neumático pueda evacuar el agua y vuelva a tomar contacto con el cemento y vuelvas a tener tu control. Mira. Perfecto. Mira, es un tema de la capacidad del neumático. Cuando vas a hacer muy rápido, no tiene esa capacidad. A pesar de que uno diga, no, si los neumáticos son fantásticos. No, señor. Pero todo tiene un límite. Sí, yo quiero hacerte una pregunta, Javier. ¿Por qué dicen que es más peligroso las primeras y pocas lluvias que la lluvia fuerte? Porque es una cuestión súper simple. Acuérdate que cuando nosotros pasamos del verano, otoño, a invierno, están los pavimentos con tierra, hay arsenales de piedrecita y cosas, y cuando se mojan, toda la mugre que está en nuestra atmósfera viene hacia nosotros. Se moja la tierra y aparece el famoso barro. ¿Y se mete entre medio los dibujos del neumático? No, te genera diferentes coeficientes de roce, vos. Ah, ya. Ya. Entonces, aparece, por eso es tan peligrosa la primera lluvia. Y ojo, hay un elemento que yo que soy motociclista y... Hay un elemento que es terrible para los motociclistas. Son dos. Uno, son las famosas rejillas de los resumidores de la cagua lluvia. Ya. Bien. El fierro mojado es costalazo seguro. Claro. Y lo otro, que son macabros, son las pinturas de las calles. Los de sea el paso, esos elementos, las líneas de cebra, las líneas amarillas. Son terribles porque son un jabón cuando uno anda en moto. Fíjate, cuando andas en auto y tú frenas sobre un paso de cebra y está mojado, tiende a deslizarse un poquito más. Tiende a patinar un poquitito, sí. Seguiste de largo. Sí. Imagínate eso cuando un peatón va cruzando. Oye, Javi, y para ir cerrando, sí, de tu pregunta, el neumático, eso y lo que decías tú, que se investigó que se vaya sobre 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí voy a ir un poco más técnico al tema de las carreras de Fórmula 1, que los tipos tiran la carrera en un clima lluvioso, hacen cambio neumático cada cierto rato, pero aún así andan a 300 kilómetros por hora. Gonza, es que son ambos son neumáticos. Sí. Pero uno es un Rolex y el otro es un... Casio. No, queremos demanda de Dijo la Shakira.
Son compuestos distintos. El tipo de caucho que usan es súper especial. Yeah. El tipo de diseño de evaporación del agua es increíblemente distinto. El ancho del neumático, el neumático Fórmula 1 es 80 centímetros de ancho. La línea de rodadura, los dibujos que ellos evacúan pueden tener un centímetro de ancho. Ah. Entonces la capacidad de evacuar el líquido es increíble. El coeficiente de roce que adquieren ellos con sus neumáticos que son tan especiales son increíbles. Nosotros no los podemos tener en los neumáticos de calle. Me imagino. No, sería una locura. Y al revés, porque cuando es día de soleado usan neumáticos planos. Pues lo mismo. Claro. Pero piensa tú que los neumáticos de esta de este tipo de vehículos, si tú caminas por donde ellos circulan, te quedas pegado. ¿Te quemas ahí, pues? No, te quedas pegado. Los zapatos te quedan pegados. Mira, que la mi querida Yelitza Cortés, que nos escribe siempre desde Venezuela, un saludo y un abrazo enorme para ti. Nos dice, jajaja, ja, ja, dice como la famosa canción. Por eso lo he dicho. Así es, Yelitza. Oye, aprovechemos de saludar a ella, a los miembros del Club Deportivo Alcoanes, que siempre nos están escuchando, a nuestra querida Marcia Tapia y familia, a don Juan, que nos está escuchando en la séptima región también. A Fernando Navalón, que nos está viendo. Sí. Aquí directamente nos manda sus saludos. Marcos Tavilo, Consuelo Berta Araya también. Bueno, y a todos quienes nos están viendo y escuchando desde Arica a Punta Arenas y afuera de Chile también. Los que andan en el tintero. Sí. Oye, yo le quiero mandar un saludo a toda la gente que me ve de mi comunidad acá y que toda la vida llegan acá a la empresa y dicen, ah, te vi, te escuché, que te tenía, o que este del otro. Y un saludo a todos ellos. Saludo a la comunidad Parker en Parker. De todas maneras, sí. Así es. Fieles siempre, ellos están en el programa viendo y escuchando. Luis. Y un tremendo saludo y un abrazo. Mira, a ver si cómo hacemos alguna ayuda a la comunidad. Tenemos un cliente nuestro que pertenece a nuestra comunidad, de Cositec, una empresa que se dedica al reciclaje, ¿no? Ah, sí, al reciclaje de ropa. Eso era algo que se quemó la empresa. Sí. Se les quemó la empresa, entonces hay que ver cómo los apoyamos. No sé si ellos van a generar algún canal en el cual la gente pueda participar haciendo algún aporte. Bueno, acá sacar adelante esa empresa que da mucho trabajo y tiene una función trascendental hoy día en los tiempos que corren. Así es, yo te voy a comentar que ayer nuestro programa de que tiene que ver Radio Las Condes, con ecología, Futuro Presente, estuvo también haciendo un llamado a la ayuda de Ecositex, porque realmente una tremenda empresa, se basaba en economía circular, no podemos perder tremendos valores que tienen. Y hacemos un llamado a toda la familia de Radio Las Condes, a toda la comunidad de GIP de la mano contigo, a la comunidad Parque, de todos quienes nos están viendo y escuchando, para darle una mano. Una empresa con una visión tremenda, que de verdad hoy por hoy no se puede perder. Y si me permites un poco, Javier, la forma de poder ayudar que se dijo ayer era haciéndose o socio con un aporte mensual, o a través de la compra de, ellos tenían sistemas de categorización con monedas, que era a través también de este aporte que se hacía uno de solidaridad, de ayuda mensual, de manera de poder ayudarlos a ellos para volver a salir adelante y tener más sedes de la misma empresa a nivel nacional, que por Dios que lo necesitan. Sí, así que están muy, muy presentes. Y para que vean que el mundo es pequeño, así es como trabaja la comunidad Parker, todos unidos también. Sí, hay que ayudarlos y hay que obedecer, como dice Rosa, en el Facebook de ellos, en el Instagram, ahí también están bastantes tips para poder hacer una ayuda a estos empresarios. No se les olvide. Ayuda efectiva, eso es. Sí, es así porque hay que apoyarlo. Sí, de todas maneras. Todos tenemos que estar ahí en pro de ayudarnos unos a otros. Hay que cambiar la visión egoísta que existe en el mundo. Hay que apoyarse y hay que seguir adelante. Sí. Bueno, querido Javier, querida Pau, que te escuchábamos por ahí. Tremendo programa, muchas gracias profesor Parker por enseñarnos siempre, por ir aprendiendo, gracias por las recomendaciones, querido Elías, gracias por sacarnos al aire, a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por siempre estar presente y a apoyar a Ecositex, porque realmente es una tremenda, tremenda empresa que da mucho trabajo y tiene un enfoque no solamente empresarial, sino que además ecológico y un enfoque realmente social. Así que no puede quedar fuera. Nos vemos este viernes junto a nuestra querida Gaby Curinao, nuestra psicóloga laboral. Ah,
Así que ya vamos a estar presentando el tema que vamos a conversar mañana en la tardecita o ya el mismo viernes en la mañana. Querido Fabi, Pau, un abrazo, un beso enorme. Nos vemos el próximo miércoles. Chao a todos, que descansen. Chao, chao. Chao, chao. En Radio Los Condes 107.5 FM damos término a GIP de la mano contigo. Los esperamos en nuestro próximo programa para continuar ayudándote junto a nuestros profesionales los días lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Contamos contigo. Los éxitos, canciones y artistas en un solo dial y a toda hora.